Buenas tardes, amigos de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Me da mucho gusto saludarlos la tarde de este viernes 15 de octubre de 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Mire, el día de hoy le platicaré, bueno, de este pronóstico que da a conocer el gobierno del estado de las lluvias para el próximo domingo para que vaya usted tomando sus precauciones. También, pues, esta situación lamentable ocurrida allá en el municipio de La Trinitaria, una balacera. Le voy a tener el reporte completo de esta información aquí en la capital chiapaneca. Estudiantes normalistas de nueva cuenta se manifestaron, dicen, están pidiendo un alto a la represión. En el Plan Nacional de Vacunación, las actividades que se llevan a Chiapas, en el caso del estado de Chiapas, hay buenas noticias, un promedio de 700 menores de edad entre 12 y 17 años de edad podrían ser vacunados en los próximos días con la marca Pfizer. Usted sabe, pues, toda esta discusión que hay a nivel nacional de vacunar a los menores de 18 años de edad. Aquí también ya se va a avanzar en este tema. Le platicaré también y vaya y revise su credencial de elector, porque entre las credenciales vencidas de 2019, 2020 y las que van a perder vigencia en 2021, serán un promedio de 211 mil chiapanecos los que tendrán que renovar su credencial antes de terminar este 2021. Permítame entonces arrancar con esto que dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el tema de las lluvias. De acuerdo a los pronósticos, siguen los frentes fríos. Aunque la temporada de lluvias torrenciales ya está pasando en Chiapas, por favor, no nos confiemos. No bajemos la guardia, porque se están anunciando que aproximadamente entre el domingo y también el lunes llegue a Chiapas este frente frío número 4 y trae lluvias intensas. Así que, por favor, hay que estar muy pendiente. Evita el riesgo, mantén tu familia a salvo y, si es necesario, acude a los lugares especiales para el resguardo. Ahí están, tú ya sabes dónde se encuentran los albergues. Así que vamos a protegernos. Recuerda, se espera el arribo de este frente frío domingo y lunes. Así que tomemos todos nuestras precauciones. Un abrazo y feliz fin de semana a todas y a todos, sin ninguna distinción. Gobierno de Chiapas. Mire, aquí en la capital chiapaneca, este viernes, pues llevaron a cabo una serie de actividades. Decenas de normalistas marcharon por las principales calles de la ciudad. El reporte lo tiene mi compañero Rodolfo Flores. Te escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que, bueno, este viernes decenas de normalistas procedentes de tres instituciones realizaron una marcha en la capital chiapaneca para exigir alto a la represión, como ellos dicen, así como atención a sus demandas. Esta protesta se llevó a cabo como una respuesta a lo que acusaron como un acto de represión cuando fueron desalojados por la fuerza pública luego de realizar actos vandálicos en el centro de la ciudad el pasado martes. Recordemos que protagonizaron, pues, un enfrentamiento. Cabe recordar que en esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando resultaron tres de ellos heridos por los cuetones que arrojaron los normalistas durante esta protesta. A la movilización de este viernes se sumaron las escuelas normales interculturales bilingües Jacinto Canec, Rural Macumatá y licenciado Manuel Arraizar. Durante la marcha, que partió de la Diana Cazadora hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez, los manifestantes lanzaron consignas, portaban mantas con las leyendas de sus demandas. En el mitin realizado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, los alumnos de la Normal Arraizar, quienes protagonizaron el último enfrentamiento con la policía, indicaron que han sido amenazados con ser expulsados de la institución por estas acciones. Además, indicaron que les han dado a conocer que en el enfrentamiento del martes, tres elementos de la fuerza pública resultaron heridos y por ello se han abierto ya carpetas de investigación. Exigieron alto este tipo de represión, asegurando que únicamente están pidiendo la construcción de aulas, el mantenimiento de la institución y el pago a docentes. Un panorama, Adolfo, déjame decirte, que se ha venido, pues, repitiendo lamentablemente en este tipo de acciones, en este tipo de marchas,
es al sector pues empresarial, el cual pues nuevamente se generó temor en los empresarios, en los comerciantes, sobre todo de la Avenida Central, ya que durante la marcha, durante esta manifestación que realizaron en el centro, pues muchos de ellos optaron por bajar sus cortinas para evitar cualquier tipo de afectación o acto vandálico como ha ocurrido pues en otras ocasiones, como el día martes, por ejemplo, días atrás también. Adolfo, déjame decirte que un grupo de empresarios expresó su repudio por esas acciones de normalistas y mostraron también su respaldo al gobierno del estado al implementar acciones que frenen este tipo de conducta que aseguran afecta directamente a la sociedad. Hasta aquí mi reporte de esta tarde. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Me voy hasta el municipio de La Trinitaria. Resulta que pues en las últimas horas allá se presentó una balacera. Mire, le cuento a detalle lo que ocurrió en aquella zona. La información fue enviada a este medio de comunicación. Pobladores de las comunidades de Nueva Villa Flores, Flor de Mayo, 20 de Abril, Lagos de Colón, que forman parte de la zona de Tierra Caliente del municipio de La Trinitaria, reportaron que civiles armados protagonizaron un enfrentamiento armado la madrugada de ayer, con lo que se provocó una alarma entre los transportistas que detuvieron el servicio público en la ruta a frontera Comalapa, según los reportes. Fue alrededor de las 6 horas que inició esta refriega, donde los civiles armados atravesaron un tráiler sobre la carretera federal a la altura del kilómetro 230 en las inmediaciones de la localidad San Gregorio Chamic, municipio de frontera Comalapa. Por las ráfagas de armas de grueso calibre fueron reportados sobre la carretera que conduce al centro turístico Lagos de Colón, el poblado Nueva Villaflores, Juan Aldama y caminos aledaños a otras comunidades del municipio de La Trinitaria. El transporte público con la ruta Comitán, Ciudad Cuauhtémoc, frontera Comalapa, pues prácticamente se detuvo y varias unidades tipo Urban se resguardaron en el estacionamiento de una gasolinera en la comunidad de Chamic para evitar ser alcanzados por estas armas de fuego y particularmente por las balas. De igual manera, en grupos de WhatsApp de la región se empezó a alertar de no circular sobre la carretera federal ante el enfrentamiento que se estaba suscitando en aquella zona. Le quiero comentar que la Tierra Caliente del municipio de La Trinitaria, como se le conoce en aquella zona, colinda con la frontera con Guatemala, donde se presume que grupos delincuenciales se están disputando el control del trasiego de drogas, armas, combustible, contrabando proveniente de aquella zona, es lo que se está señalando. Usted, por supuesto, saque sus conclusiones. No es la primera vez que se registra una balacera en los límites de frontera Comalapa. Hablando de armamento, le quiero comentar también lo que se reportó en las últimas horas a través del decomiso que llevaron a cabo las autoridades, y se lo platico. Vea usted las siguientes imágenes. Si no distingue este cargamento, le cuento de qué se trata. Resulta que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, con su delegación en el estado de Chiapas, ha integrado ya una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de asegurar 2 granadas y municiones de arma de fuego en el municipio de frontera Comalapa, según los reportes. De acuerdo con la carpeta de investigación, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, hicieron del conocimiento del fiscal federal que, tras recibir una denuncia anónima, se informó de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales y se trasladaron a las inmediaciones del ejido Nuevo Villaflores del municipio de La Trinitaria. En el lugar aseguraron una granada antitanque, una granada de 40 milímetros de aditamientos, también dice de aditamientos lanzagranadas, 410 cartuchos útiles calibre 7.62, 380 cartuchos útiles calibre 5.6, 3 cargadores calibre 5.56 desabastecidos, un cargador de plástico calibre 7.62 desabastecido, 3 cargadores de metal calibre 5.56 desabastecidos, 4 cargadores de metal calibre 7.62 desabastecidos, un casco balístico y también un chaleco táctico, según se da a conocer por parte de la autoridad, esta situación que tiene que ver con el decomiso
de cargamento. Y en el municipio de Salto de Agua, pues las cosas también parecen que no están del todo bien. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que una disputa terminó con muertos en aquella zona. Esta información la hace llegar mi compañero Genaro Sánchez, y es preocupante lo que también está ocurriendo en aquel lugar. Resulta que hubo hechos sangrientos y lamentables que dejaron enlutadas a tres familias en el municipio de Salto de Agua. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cuatro masculinos fueron ultimados a balazos y uno más resultó lesionado durante un enfrentamiento que se suscitó este jueves en aquella zona. Los elementos de la policía especializada, usted puede observar las imágenes en pantalla, que están adscritos a la Comandancia Regional de Palenque de la Fiscalía General del Distrito Zona Selva, encabezaron un grupo interinstitucional donde los efectivos de varias corporaciones se constituyeron en el lugar. Los hechos ocurrieron específicamente a 3 kilómetros aproximadamente después de atravesar caminos rurales, potreros, entre los límites de los terrenos de la copropiedad de Emiliano Zapata del municipio de Salto de Agua y Mariscal Subikutsky del municipio de Tumbalá. Ahí las autoridades dieron fe del hallazgo de cuatro cuerpos sin vidas. Tres de ellos fueron identificados. Estamos hablando de personas de 56, 42 y también 50 años de edad. Cabe señalar que un joven de 23 años también fue identificado como lesionado a la altura de una pierna, pero logró escapar con vida y fue quien alertó de los lamentables sucesos al pie de la montaña donde están ubicados los terrenos que se están disputando los pobladores en aquella zona, le digo, en la zona del municipio de Salto de Agua, es lo que se está informando por parte de las autoridades. Permítame ahora saludar a mi compañero William Chacón para que nos presente pues este reporte que tiene que ver con el litio, donde también hay una discusión a nivel nacional para proteger este material. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué sirve el litio? William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Como bien comentas, un tema que se está discutiendo y analizando actualmente en el Congreso de la Unión como parte de la reforma eléctrica que propuso el presidente de la República es precisamente la reforma eléctrica que va relacionada al litio. Te comento que el litio es un mineral alcalino de los más ligeros de la tabla periódica que, asociado con otros minerales, implica un mecanismo de generación de energía implementándose principalmente para la elaboración de baterías de vehículos y celulares, y tiene otras implicaciones como polímeros, tratamientos psiquiátricos para la elaboración de llantas de caucho sintético y en la elaboración de vidrio. En junio pasado, el Servicio Geológico de Estados Unidos dio a conocer que nuestro país cuenta con un estimado de 1.7 millones de toneladas de reservas mineras de litio, mineral llamado como el oro blanco hoy día debido a la demanda que ha ido en incremento. El gobierno federal, a raíz de esto, es que busca proteger esas supuestas reservas para que sean explotadas para que no sean explotadas por corporaciones privadas y que sea el Estado quien se encargue de obtenerlo, todo a través de la reforma eléctrica que actualmente se analiza en el Congreso de la Unión, como bien comentaba. El doctor Marcelino García Benítez, catedrático CONACYT, asignado al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, explicó que la demanda de litio obedece a la transición tecnológica de motores de combustión interna y la generación de estrategias para mitigar el cambio climático, por lo que se han implementado una serie de materiales asociados que permitan la conversión tecnológica. Fue a partir de 2018 cuando se empezó a ver el auge de este llamado oro blanco en el mundo para la generación de baterías automotrices, de celulares y todo lo que implique consumo de energía. El auge se ha generado porque se ha establecido una cadena de distribución que origina que se tenga que buscar fuentes de extracción de litio. En el caso de México existen concesiones desde hace 40 años donde se han hecho estudios de reconocimiento de áreas con potencial de generación de minerales, no solo de litio, que tienen un valor en el mercado. Hasta ahora las principales concesiones otorgadas son a una empresa canadiense y las consideraciones generales establecen que la extracción sea a cielo abierto en una comunidad específica de Sonora para llevarlo a zonas con grandes reservas acuíferas, ya que requiere enormes volúmenes de agua para procesarlo.
En el caso de Chiapas, el doctor explicaba que de acuerdo a los estudios del Servicio Geológico Mexicano, hay dos zonas potenciales de reservas de litio, pero no se ha probado nada concretamente que existan dichas reservas, ya que esta se asocia con otros minerales, lo que lo vuelve más complicado de localizarlo. Mencionó que hablar ya de una extracción en el corto plazo, a 5 años, por ejemplo, pues dependerá del nivel de inversión que se genere desde el Estado, en este caso el gobierno federal, ya que dijo arriesgar una inversión solamente para la exploración puede tener ventajas y desventajas, porque no es posible saber a ciencia cierta en qué zona se puede encontrar el litio. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Cambiamos de tema, vamos a la vacunación, pero a la que involucra a los menores de edad en Chiapas. Podrían ser vacunados en los próximos días hasta 700 menores de edad que rondan en los 12 a los 17 años. Ellos, pues, son los que tienen algún tipo de comorbilidad. Después de la discusión que se dio a nivel nacional para vacunar contra el coronavirus a los menores de 18 años que presentaban alguna comorbilidad, Leonardo Ureña Bogarín, titular de la unidad del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que en Chiapas podrían ser vacunados hasta 700 personas que están abajo de este rango de edades y en breve anunciarán los procedimientos que se deben seguir. En entrevista, enfatizó que en las últimas horas sostuvieron una reunión con el Comité Estatal de Vacunación para detallar el tema y proteger a quienes están en el rango de 12 a 17 años de edad y que presentan algún padecimiento vinculado con el riñón, el pulmón, el vaso o aquellos que están inmunosuprimidos. El delegado del IMSS en Chiapas explicó que los menores de edad serán vacunados con la marca Pfizer y de hecho refirió que de los amparos que se promovieron desde hace unas semanas en Chiapas, este lunes dos de ellos fueron vacunados contra el coronavirus. Ureña Bogarín adelantó que las 700 personas que están en este rubro, debido a la comorbilidad que presentan, serán localizados a través del censo de los hospitales donde reciben el tratamiento. En otro orden de ideas, el delegado del IMSS confió que al próximo 31 de octubre estén vacunados 2 millones de chiapanecos, lo que representaría un 70% de la población objetivo. Y se espera que en esas fechas se pueda alcanzar el rebaño de inmunidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En la línea telefónica está mi compañero Daniel García para que nos platique, pues, de un evento cultural que además ha dado también identidad al estado de Chiapas. Me refiero particularmente al Festival Mayasoque. Daniel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Para comentarte que en el marco del Festival Mayasoque Chiapaneca, el investigador Rigoberto Vázquez replanteó la necesidad del reconocimiento de las leyes de usos y costumbres. Mientras que el país lleva 200 años de democracia, nosotros tenemos más de 1,000 años de organización social y comunitaria. Eso fue lo que dijo, recalcando que los pueblos originarios deben sentirse orgullosos por tener formas estructurales mucho más sólidas. Ejemplificó con las organizaciones políticas municipales, las cuales tienen en su representación a síndicos y presidentes, explicando que en las comunidades se puede tener más de 70 miembros en un sistema menos escalonado, con puestos más honoríficos, y quienes ocupan saben y tienen la convicción del sacrificio para servir a la comunidad. El investigador de la región, Mije Soque, subrayó la importancia de que la nación reconozca esta pluriculturalidad con políticas que permitan beneficiar los derechos de quienes se encuentran sujetos a estas condiciones, como acudir a un registro o a un tribunal y hacer solicitudes en lenguas originarias y que éstas sean respondidas y atendidas en el mismo idioma. Debemos ser firmes con nuestras posturas políticas ante el Estado, porque gracias a ello pueden persistir nuestras prácticas culturales, fue lo que recalcó. Estas prácticas, dijo, se han ido borrando con la modernidad de las políticas partidistas, las cuales son necesarias adecuadas a la cotidianidad comunitaria. Sin embargo, destacó actos trascendentes como la implementación de la paridad de género, la cual puede ayudar a disolver el machismo arraigado en las comunidades. Y resaltó cómo la política nacional también ha adoptado algunas prácticas como las asambleas, las cuales, mencionó, son las formas comunes de tomar decisiones de la mayoría de los pueblos originarios. Por último, Rigoberto Vázquez lamentó que aún con el reconocimiento los pueblos originarios se encuentren sometidos en prácticas cotidianas que contradicen el discurso del mismo sistema. Ese es mi reporte, muchísimas gracias.
Gracias, Daniel, por esta información. Cambio de tema, mire, vaya y revise su credencial de elector, si tiene vigencia 2019-2020 o si perderá validez al finalizar este 2021. ¿Por qué? Porque resulta que en este rubro están 211 mil chiapanecos. De acuerdo con Reyler Cáceres Rodas, jefe de actualización al padrón en el Instituto Nacional Electoral, el INE en Chiapas, informó que un promedio de 211 mil personas son los que tienen que cambiar su credencial, debido a que las terminaciones 2019 y 2020 perdieron vigencia, y las que tienen marcadas la leyenda 2021 perderán validez el próximo 31 de diciembre. Acudir a realizar el procedimiento de cambio, dijo, ayudará a que las personas mayores de 18 años tengan actualizado el documento que les facilita su derecho al voto. No obstante, el plástico también funciona como una identificación oficial que se pide en prácticamente todos los trámites de las dependencias oficiales. De las credenciales que están vencidas en Chiapas de 2019 y 2020, hay un universo de 62 mil ciudadanos que tienen un plástico que perdió validez para votar en principio, pero que también ya no sirve como un documento de identificación, aunque es un número considerable, hablando de 211 mil chiapanecos que tienen que cambiar sus credenciales antes de que termine el año, dijo que en el INE cuentan con las herramientas, materiales y recursos humanos para atender a la población. Bastante, la verdad, pero repito, tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad, son 48 módulos de atención ciudadana que tenemos en la entidad. Son 8 módulos que trabajan en la modalidad de doble turno que brindan un servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Por el tema de la pandemia, el INE está elaborando bajo la modalidad de citas programadas. Sin embargo, en caso de que alguna persona llegue sin hacer un espacio previo, se busca la manera de atender su trámite. Una de las actividades implementadas es que las personas con alguna capacidad especial o adultos mayores sí pueden llegar a los módulos sin importar que no hayan apartado un espacio en el portal de internet. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Hay una situación por demás preocupante que está ocurriendo en una de las clínicas del ISSSTE aquí en la capital chiapaneca. Me refiero a un presunto, en este caso digo presunto, falta ver que hay alguna postura por parte del ISSSTE, presunta negligencia médica. Pepe, ¿de qué se trata el asunto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues familiares de Yuchil López Álvarez denunciaron negligencia de parte del médico Roberto N., responsable de practicarle una cirugía en el corazón, por lo que la vida de la joven se encuentra en riesgo. La joven de 20 años padece un mal congénito en el corazón, por lo que fue internada el pasado martes 12 de octubre en el Hospital Dr. Belisario Domínguez del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. Este, en el centro hospitalario, le sería practicada una cirugía para instalarle un catéter, comentó su hermano Eliseo Álvarez, quien también sostuvo que el médico les advirtió que no habría ningún problema grave y en caso de que el dispositivo no quedara bien, la jovencita podría salir por su propio pie para que se le realizara una cirugía en un hospital de alta especialidad. A pesar de lo que comentó por este médico, la situación de la salud de Yuchil López se complicó al grado de que su vida está en riesgo inminente, puesto que el dispositivo sí fue instalado, pero se fue por un ventrículo y ya no pudo ser recuperado por el médico. Y no han podido retirárselo, pero tampoco la han trasladado a un hospital de especialidades. Eliseo Álvarez señaló que solicitó el apoyo de los medios de comunicación para generar presión a las autoridades del hospital y los trámites del traslado de su hermana sean agilizados. Además, sumó que desde el pasado martes se hizo el envío de la documentación correspondiente para que Yuchil fuera atendida en la Ciudad de México, pero a pesar de eso no hay avances sustanciales. La familia de la joven se encuentra visiblemente desesperada. Estuvimos ahí con ellos, Adolfo, y la verdad es que tienen la confianza de que la joven recobre su salud, pero sí que están bastante devastados con lo que están viviendo y porque dicen la joven apenas tiene 20 años y tenía poco de haber presentado los primeros síntomas de este lamentable mal congénito que tiene en el corazón. Pues por el momento esta es la información, regresamos contigo al estudio. Gracias, Pepe. Lo menos que debería hacer el ISSSTE es dar una postura oficial para conocer qué se está haciendo. Mientras tanto, los familiares ya denunciaron esta negligencia médica que, como lo decía y lo describía mi compañero Pepe a través de la voz del hermano de esta joven afectada, pues está en peligro su vida. Permítame ahora comentarle información que tiene que ver con la parte educativa de Chiapas.
y con esta jornada de acreditación que está llevando a cabo el ICHEJA. Con la intención de disminuir el analfabetismo en el estado de Chiapas en personas mayores de 15 años y que significa que todavía no saben leer y escribir, se está llevando a cabo acciones vinculadas con la aplicación de los exámenes a los educandos a fin de favorecer su continuidad educativa. Así lo puntualizaron las autoridades del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, particularmente con la aplicación de la Jornada Estatal de Acreditación e Incorporación. En ese sentido, las autoridades de esta institución detallaron que las acciones constarán en dos etapas. La primera se llevará a cabo del 15 al 17, en tanto que la segunda entrará en marcha del 22 al 24 de octubre de este año. A través de estas fechas se aplicarán exámenes de tres tipos. El primero se ha denominado de diagnóstico para las personas que deseen inscribirse por vez primera y a quienes opten por reincorporarse a los servicios de educación que ofrece el ICHEJA, en tanto que el segundo será el examen final, es decir, aquellas personas que ya están muy cerca de concluir su nivel educativo, mientras que habrá una tercera evaluación denominada de reconocimiento de saberes, que va dirigido a las personas que cuentan ya con una experiencia laboral. De acuerdo con el ICHEJA, cada una de las actividades se estará realizando bajo las estrictas medidas sanitarias, tomando en cuenta que todavía se reportan casos positivos de coronavirus en el estado de Chiapas. Por ello es que se fijaron tres horarios de aplicación por día, con intervalos de uno a otro para sanitizar los inmuebles, permitiendo así la entrada de 10 personas de manera consecutiva. Es importante señalar que el personal del área de acreditación ha exhortado a las personas, jóvenes y también adultos interesados en concluir su primaria o secundaria a que se inscriban en la coordinación más cercana que tengan o bien que se comuniquen a los números 961-612-7152 o 961-61-315-16 con la extensión 534. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, ya para cerrar esta segunda emisión, aquí le presento los acontecimientos importantes vinculados con temas de cultura. En el marco del espacio entre las esferas del Centro Cultural Jaime Sabines, la pianista y estudiante del noveno semestre de la licenciatura en música de la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas, Areli de Jesús Pérez, ofrece un concierto que incluyó solamente piezas creadas por mujeres compositoras. Alrededor de las 18 horas del jueves 15 de octubre, la pianista saludó al público que acudió al auditorio del Centro Cultural para posteriormente ejecutar las siguientes piezas: Suite en re menor de Elizabeth Jacquet, Estudio número 11 y Estudio número 62 de Lene de Montergrut, Romántica de Lucía Álvarez, Theme et Variation de Rita Struhr y Preludes de Armand de Polignac. La parte complementaria del concierto incluyó Dolores de Germani Taillefer, Piezas infantiles de Claudia Herrerías, Recuerdo de los Andes de Modesta Sanginés, Vals Tendré de Cecilia de Chaminade y Preludio de Terceras y Preludio de la Mano Derecha de Glenda Courtois. En entrevista con la estudiante enfatizó que se sintió muy contenta de volver a las actividades presenciales y tener contacto con el público, ya que si bien al principio del recital tenía muchísimos nervios, al subir al escenario se sintió como en casa. En ese tenor señaló que la intención que tuvo al seleccionar las piezas de su concierto fue dar a conocer la música de compositoras que no se han tocado en mucho tiempo desde que ellas murieron. Indicó que lo anterior lo hizo porque se puso a investigar sobre la historia de la música, descubriendo que en todas sus búsquedas por lo regular le salían solo hombres compositores. Expresa que los factores por los cuales la música creada por las mujeres permanece oculta es por el patriarcado y la opresión que estas mujeres tuvieron en su época. Por ejemplo, en el siglo VIII sale de San Juan Pablo a decir que las mujeres se callen, que nadie las va a escuchar. Entonces, ¿cómo era un santo de la iglesia se le cerraron las puertas a las mujeres cuando ellas participaban activamente en las labores de la religión? Lo que generó también que le cerraran las puertas en otros ámbitos, mencionó. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso nosotros concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros son Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Bosaid. Buenas tardes. Buen provecho. Recuerde, lunes en punto de las 8 de la mañana.